Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería hablaros un poquito más sobre mis novelas favoritas o algunas de ellas y mi relación personal con ellas, mis impresiones personales y, bueno, algunas anécdotas que tengo con algunas de ellas. Y en esta recopilación, la primera novela de la que tengo que hablar es Madame Bovary. Yo tenía la costumbre de poner en la primera página la fecha y el sitio donde compraba el libro y esto era porque yo esperaba de esto empecé a hacerlo de adolescente y esperaba viajar mucho y vivir en muchos sitios y por lo tanto ir comprando libros en muchos sitios y así tener como un histórico de todas las ciudades por las que había pasado. Este libro lo compré cuando tenía 16 años y quería leer a todos los clásicos y este en particular junto con yo creo que Ana Karenina es el libro que más me llamaba la atención porque bueno, es un libro del que se habla mucho, además se dicen muchísimas cosas muy dispersas y muy diversas y muchas contradictorias incluso, y yo tenía mucha curiosidad por acercarme yo misma al texto y descubrirlo. Lo que pasó en mi primera lectura de esta novela es que no entendí nada, fue un desastre absoluto, la abandoné, yo creo que no llegué ni a la mitad, no entendía, no conectaba con la manera de narrar, no entendía los personajes, no entendía lo que estaba pasando. Y después cuando he vuelto a leer la novela, que yo creo que ya he leído unas tres veces, he ido descubriendo otras cosas, todas las capas y todas las sutilezas, toda la crítica social, toda la complejidad de los personajes y bueno, por supuesto, tengo que resaltar que conecto ahora muchísimo con el estilo tan bello y perfeccionista que tiene Flaubert y otra de las cosas que me encanta a nivel estructural es lo perfectas y redondas y completas que son las escenas de este libro. Cada una de las escenas tiene su propio peso y tiene su propio cierre y realmente estructuralmente es una maravilla, es una cosa increíble. Más allá de eso, y para no alargarme, quizá haga un vídeo específico sobre este libro porque tengo muchísimo que decir. Tengo que decir que cada vez que leo la novela y en mi última lectura que fue hace un par de años, cada vez entiendo, compadezco y conecto más con Emma. Y quizá la primera vez o la segunda vez que leí la novela, mi mayor enfado o mi mayor desconexión con el personaje de Emma era por la forma en la que trataba a su hija. Ella tiene a una niña como por, no lo sé, una tercera parte de la novela y digamos que incluso se desentiende de ella, la deja a la nodriza, la deja a la chica que trabaja en su casa y ella no quiere saber nada de su hija. Y a mí esto la primera vez me sorprendió y me enfadó muchísimo, pero en siguientes lecturas he percibido otras cosas en el personaje y en el texto y creo que Emma no quiere tener nada que ver con su hija porque en el momento en que tiene a su hija ya ha descubierto que el mundo y la vida no es como ella pensaba, no es como a ella le habían contado y está muy desilusionada y está muy desesperada porque se ve atrapada en un mundo en el que no encuentra nada apetecible, nada valioso, nada por lo que vivir, digamos. Y al tener una hija, yo creo que no quiere que esa personita
tenga la misma suerte que ella. Por eso desde el principio tiene ese rechazo y esa gran depresión y esa gran enfermedad que sufre cuando nace su hija. Y quería compartir una parte del texto que me impresionó y que yo creo que me hizo conectar con esa otra forma de ver la relación de Emma con su hija. Y dice así: ella deseaba un hijo. Sería fuerte y moreno. Le llamaría George. Y esta idea de tener un hijo varón era como la revancha esperada a todas sus impotencias pasadas. Un hombre, al menos, es libre. Puede recorrer las pasiones y los países, atravesar los obstáculos, gustar los placeres más lejanos. Pero a una mujer esto le está continuamente vedado. Fuerte y flexible a la vez, tiene en contra de sí las molicias de la carne con las dependencias de la ley. Su voluntad, como el velo de su sombrero sujeto por un cordón, palpita a todos los vientos. Siempre hay algún deseo que arrastra, pero alguna conveniencia social que cuarta. Dio a luz un domingo, hacia las 6, al salir el sol. «Es una niña», dijo Charles. Emma volvió la cabeza y se desmayó. Y, en fin, yo creo que es un libro que todavía tiene mucho más y yo cada vez que lo leo descubro cosas nuevas. Y aparte de eso, como ya he dicho antes, me fascina el estilo y la estructura tan perfectas que consigue Flaubert en esta obra. Creo que el primer manuscrito tenía más de 3.000 páginas y tardó unos 5 años en escribirlo. Pasamos a la siguiente novela, que es Las relaciones peligrosas, de un escritor francés que no soy capaz de pronunciar su nombre. Voy a intentarlo. Chaderla de la Cloa. Seguro que no se pronuncia así. Si alguien sabe francés, por favor, que no me diga nada, porque sé que no es así. Bueno, en algunas traducciones está como Las amistades peligrosas. Es una novela epistolar de 1782 y esto es lo que más me impresiona de todo, de 1782. Y es una obra que se ha llevado multitud de veces al cine y no me extraña nada porque es súper actual. Tiene una trama súper entretenida, los personajes son increíblemente complejos y diversos y tiene muchos personajes y todos ellos tienen mucho peso en la historia, con lo cual es una historia entretenidísima, divertidísima, a mí me encantó. He visto alguna adaptación cinematográfica, ciertamente la novela es mucho mejor en este caso. Otra de las cosas impresionantes de esta novela es que es exclusivamente epistolar. Hay otras novelas epistolares, grandes clásicos, que tienen una parte fuerte epistolar, pero que luego tienen una parte de narración común. Pero, y hay otra cosa que la diferencia de otras novelas epistolares, y es que algunas de las novelas epistolares tienen unas cartas y larguísimas y muy extensas que sustituyen un poco a un narrador en tercera persona o pretenden sustituirlo. Sin embargo, esta, en este caso las cartas son muy breves y además se van cambiando vamos leyendo cartas de los diferentes personajes. No solamente hay dos personajes que se cartean, sino que hay muchísimos personajes. Y es una novela que quiero releer sin duda porque solamente la he leído una vez. Es una historia, bueno, yo creo que todo el mundo conoce un poco la historia, pero es una historia de venganza. Bueno, la marquesa y el vizconde tienen una relación de amistad, amor-odio muy perversa y entre los dos se ponen retos, muchos de ellos increíblemente amorales. Y es una novela que habla sobre la lujuria, el deseo, el amor,
sobre la confianza, sobre la amistad y bueno, sobre muchísimas cosas. Y lo cierto es que hay un gran cinismo y hay a la vez hay una gran profundidad de exploración en lo que pues los humanos queremos de la vida y lo que estamos dispuestos a hacer por complacer a otro o por buscar una especie de poder en la venganza o en la posesión. Y bueno, es ya digo, una obra impresionante. Sobre todo me impresionan los temas y cómo los desarrolla para ser escrita en 1782 y lo ágil y entretenido que consigue ser siendo solamente cartas, porque no hay ninguna narración de ningún tipo, son exclusivamente cartas. Súper, súper recomendable. Bueno, el siguiente libro del que os quiero hablar es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y este libro ha pasado a uno de mis favoritos, sobre todo por la forma en la que está escrito y por la luz y los matices y la profundidad que le da Vargas Llosa a sus personajes en esta novela. Bueno, para empezar, es una novela que yo creo que es muy exigente con el lector porque tiene para empezar muchísimos puntos de vista. Aquí llegó un momento en que me dediqué a poner colores a las diferentes voces y personajes que intervenían en la novela. Entonces podéis ver aquí que no solo son diferentes puntos de vista y personajes, sino que además se intercambian constantemente y se entrelazan. Y es verdad que cuesta un poco entrar en la novela y entrar en el estilo porque no te lo pone fácil, no te cuenta, este es el contexto, este es el personaje A, este es el personaje B, sino que entras directamente en la historia, conoces a los personajes dentro de sus acciones y dentro de escenas concretas. Y además, otra cosa que, bueno, ya no es que eso complique en particular, pero sí que lo hace aún más curioso, y es que todos los personajes tienen, además de su nombre, tienen motes, que son los motes con los que se les conoce en el colegio. La trama, digamos, o bueno, no sé si podría decirse que hay una trama en este libro, son los un año en la escuela militar en Lima y es bueno, pues las diferentes vivencias de los chicos que entran en esa escuela. Todos creo que tienen 15 años, digamos, es un grupo de amigos y compañeros, las cosas que les pasan y hay mucho también de sus historias pasadas, de sus historias familiares que ellos recuerdan y que se nos va contando según también se nos va contando las cosas que les ocurren en el colegio. Pero bueno, digamos que esto es un poco lo de menos, o para mí fue un poco lo de menos, que también es interesante, pero fue un poco lo de menos porque esta novela me impresionó, ya digo, por la forma en la que está contada y por lo complejos y increíblemente interesantes que son los personajes. Bueno, tiene un final que yo creo que es un poco el regalo del escritor por haber hecho el esfuerzo de traspasar todas las trampas y todas las dificultades que va poniendo al lector durante la novela, y creo que eso es intencionado y creo que está muy bien hecho. Y luego tiene en especial un personaje femenino, pero es brillante, es maravillosa. Y esta es una parte en la que os quería compartir de esta novela, y es un trocito en la que esta chica Teresa tiene una cita, ha quedado con uno de los chicos del colegio que tiene un permiso para el fin de semana. Y bueno, pues ella vive con su tía, son muy pobres y no tienen prácticamente nada, tanto que tiene que ir a darse una ducha, un baño a casa de los vecinos que bueno, alquilan su baño para que la gente vaya allí a ducharse.
Teresa lavó los platos. Su tía reposaba en el cuarto de al lado. La muchacha sacó una toalla y jabón y puntas de pie salió a la calle. Contigua a la suya había una casa angosta, de muros amarillos. Tocó la puerta. La abrió una chiquilla muy delgada y risueña. «Hola, Tere». «Hola, Rosa. ¿Puedo bañarme?» «Pasa». Atravesaron un corredor oscuro. En las paredes había recortes de revistas y periódicos, artistas de cine y futbolistas. «¿Ves este?», dijo Rosa. «Me lo regalaron esta mañana. Es Glenn Ford. ¿Has visto una película de él?» «No, pero me gustaría». Al final del pasillo estaba el comedor. Los padres de Rosa comían en silencio. Una de las sillas no tenía espaldar, lo ocupaba la mujer. El hombre levantó los ojos del periódico abierto junto al plato y miró a Teresa. «Teresita», dijo levantándose. «Buenos días». El hombre, en el umbral de la vejez, ventrudo, de piernas zambas y ojos dormidos, sonreía. Estiraba una mano hacia la cara de la muchacha en un gesto amistoso. Teresa dio un paso atrás y la mano quedó vacilando en el aire. «Quisiera bañarme, señora», dijo Teresa. «¿Podría?» «Sí», dijo la mujer secamente. «Es un sol. ¿Tienes?» Teresa alargó la mano. La moneda no brillaba. Era un sol descolorido y sin vida, largamente manoseado. «No te demores», dijo la mujer. «Hay poco agua». El baño era un reducto sombrío de 1 metro cuadrado. En el suelo había una tabla agujereada y musgosa. Un caño incrustado en la pared, no muy arriba, hacía las veces de ducha. Teresa cerró la puerta y colocó la toalla en la manija, asegurándose que tapara el ojo de la cerradura. Se desnudó. Era esbelta y de líneas armoniosas, de piel muy morena. Abrió la llave, el agua estaba fría. Mientras se jabonaba, escuchó gritar a la mujer: «¡Sal de ahí, viejo asqueroso!». Los pasos del hombre se alejaron y oyó que discutían. Se vistió y salió. El hombre estaba sentado a la mesa y al ver a la muchacha le guiñó un ojo. La mujer frunció el ceño y murmuró: «Estás mojando el piso». «Ya me voy», dijo Teresa. «Muchas gracias, señora». «Hasta luego, Teresita», dijo el hombre. «Vuelve cuando quieras». Rosa la acompañó hasta la puerta. En el pasillo, Teresa le dijo en voz baja: «Hazme un favor, Rosita. Préstame tu cinta azul, esa que tenías puesta el sábado. Te la devolveré esta noche». La chiquilla asintió y se llevó un dedo a la boca misteriosamente. Luego se perdió al fondo del pasillo y regresó poco después, caminando con sigilo. «Tómala», dijo. La miraba con ojos cómplices. «¿Para qué la quieres? ¿A dónde vas?». «Tengo un compromiso», dijo Teresa. «Un muchacho me ha invitado al cine». Le brillaban los ojos. Parecía contenta. La siguiente novela que ha entrado en mi lista de favoritas y que sin duda quiero volver a leer, leí hace un par de años, es Beloved, de Toni Morrison. Es una novela de 1987. Toni Morrison es una escritora norteamericana que en sus libros suele tratar temas del racismo, de la comunidad negra estadounidense y en general temas relacionados con la discriminación debido a la raza, que bueno, aún hoy en día sigue siendo un tema y un conflicto en Estados Unidos. Esta novela es una novela que, en la que Toni Morrison se basó también en una historia real y a partir de ahí creó todo un mundo para hablar de la esclavitud y de la época en la que empezó a abolirse la esclavitud y en la que en algunos estados ya estaba abolida y muchos esclavos de los estados en los que aún no lo estaba intentaban escapar y pasar la frontera para, bueno, digamos, vivir libres en estos otros sitios. La historia se desarrolla entonces alrededor de los 1850-60 y una de las protagonistas es una esclava muy joven que escapa de la granja donde la tienen comprada y se va a vivir con su suegra, que fue
liberada, es decir, su hijo compró su libertad hacía varios años atrás. Entonces tienen una casa y tienen un sitio a donde ir y donde viven en libertad, digamos. Y se dice de esta novela que es una historia de fantasmas, porque es verdad que hay un fantasma. Para mí es un recurso narrativo y estilístico que utiliza Toni Morrison brillantemente para hablar de un tema, bueno, de varios temas mucho más profundos y que quizá de otra manera quedarían un poco deslavados. Es una novela que no solo habla sobre la esclavitud, sobre la violencia, sobre la dejadez y sobre este concepto que de repente haya personas más dignas, humanos más dignos por ser blancos y menos dignos por ser negros, como en muchas ocasiones los blancos les tratan peor que a los animales, pero también habla de otras cosas, ¿no? Y lo que me impresionó mucho de Toni Morrison es este concepto al final de que no uno por ser blanco es necesariamente malo y por ser negro es necesariamente bueno, sino que explora un poco más allá. De hecho, los dueños, la señora de la granja donde es esclava esta chica, es una señora muy amable que la trata con mucho respeto y que incluso la quiere mucho, lo cual no justifica nada de lo otro, o sea, que no son cosas desconectadas o que una cosa justifique la otra, sino al contrario, ¿no? Es la combinación y es esta hipocresía y es esta contradicción en la que muchos vivimos. Y por supuesto, hay un tema muy fuerte y muy intenso y es el tema de la maternidad y de lo que estarías dispuesto por proteger a tus hijos. Y este es un tema que se explora desde varios puntos de vista y de una manera muy interesante. El personaje que es el fantasma también es muy interesante y su relación con el resto de los personajes me gustó muchísimo. Y una de las cosas por las que esta novela es una de mis favoritas es la manera de contar de Toni Morrison. Esta novela, al igual que La ciudad de los perros, quizá más, es una novela muy exigente. El estilo de Toni Morrison es muy intenso y muchas veces parece que te has perdido de repente y que no sabes muy bien dónde estás y quién está haciendo qué y qué es lo que está pasando. Cuesta bastantes páginas, o a mí me costó bastantes páginas entrar en la novela. Tuve que releer y volver atrás varias veces, pero es verdad que ya hay un momento en el que, no lo sé, a lo mejor a partir de la página 60 o 70, que ya entras en el estilo, entras y ya conoces a los personajes, y a partir de ahí es una experiencia increíble, es una experiencia increíble. Y de esta novela también quería compartir un pequeño párrafo. Una mujer completamente vestida emergió del agua. Apenas ganó la orilla seca del riachuelo, se sentó y apoyó la espalda en una morera. Permaneció allí todo el día y toda la noche, descansando la cabeza sobre el tronco, en una postura lo bastante relajada para agrietar el ala de su sombrero de paja. Le dolía todo, pero especialmente los pulmones. Empapada y con la respiración poco profunda, pasó esas horas tratando de vencer el peso de sus párpados. La brisa diurna le sacó el vestido. El viento nocturno lo arrugó. Nadie la vio surgir del agua ni pasó cerca por casualidad. Ni de haber sido así, es harto probable que hubiesen vacilado antes de aproximarse a ella. No porque estuviese mojada o dormitando, o porque su respiración sonara asmática, sino porque para colmo sonreía. Y ya por último, en esta lista de favoritos, está Por el camino de Swann de Marcel Proust. Es la primera parte de las siete que componen su inmensa obra En busca del tiempo perdido. Y es una de las
obras que más recuerdo, en las que más pienso y con las que más conecté con el texto y con los sentimientos y las emociones que transmite y traslada el escritor. Y no he leído aún los siguientes tomos y de alguna manera creo que hasta ahora era una manera de reservármelo, de decir, si los leo y los termino, luego qué me queda. Pero este lo leí hace bastantes años ya, hace más de 10 años, y voy a releerlo en breve, quizá en unas semanas, y voy a continuar. No sé si es mejor racionarlo e ir poco a poco y quizá leer un libro cada varios meses, o si no, sumergirse en el mundo de Proust y leerlo todo seguido. Ya os lo contaré. Realmente no se puede hablar de la trama de este libro porque es una novela que trata de rescatar todos los recuerdos y todos los sentimientos y las emociones, y esta primera parte empieza con nuestro protagonista como niño y pasando los veranos en casa de su abuela y toda su relación con los adultos y cómo intenta ver cómo se relacionan los adultos, que es una cosa que le llama mucho la atención, una relación muy fuerte y una obsesión con su madre, que es un personaje muy intenso en este libro. Pero bueno, todo eso es un poco secundario, aunque es muy interesante. Lo que prima es el estilo de Proust, su profundidad y su querer ir más allá y eso, rescatar como todas las emociones y todas las sensaciones que uno va viviendo a lo largo de su vida. Y mi pequeña anécdota con este libro es que la primera vez, o una de las primeras veces que escuché hablar de él, fue en casa de mis padres. Yo estaba una mañana tomando un café y en aquella época yo tendría, no lo sé, 19, 20 años, yo creo que estaba ya en la universidad, ponía la radio. Ya no escucho la radio desde hace muchísimos años, pero en aquella época por las mañanas con el café ponía la radio y casualmente ese día había una entrevista con el traductor Carlos Manzano que contaba que había traducido los 7 tomos él, porque había otras ediciones, o hasta ahora había habido ediciones o traducciones parciales, varios traductores. Creo que hay otra traducción completa por el mismo traductor, no estoy muy segura. El caso es que esa entrevista me llamó mucha atención porque Carlos Manzano hablaba no solo de su labor como traductor, sino de su relación con la obra de Proust, cuando la había leído por primera vez, lo que había significado para él, y bueno, también contó que la labor de traducción le había llevado 10 años. Y he encontrado un artículo muy interesante que habla sobre las traducciones de esta obra de Proust y sobre sus ediciones en español. Os lo dejaré abajo en la descripción por si a alguien les apetece. Y la verdad es que las traducciones ya de por sí, yo creo que son un arte, es una cosa complicada y maravillosa por la que podemos tener acceso a obras en idiomas que no conocemos, pero en particular en este libro, que toda la obra completa, los 7 tomos, creo que son unas 5.000 páginas. No lo sé, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor son 3.000. En cualquier caso, es un volumen enorme, y creo que el estilo de Proust también hace que la traducción sea, aún si cabe, una labor más compleja. Pero también, en cierta manera, envidio el trabajo de los traductores porque realmente tienes que empaparte y hundirte y bucear tanto por la obra y acercarte tanto a la obra, que yo creo que de otra manera no solemos hacer eso.
En cualquier caso, es una de las obras con las que más he conectado en cuanto a estilo, en cuanto a sensaciones. Y yo creo que muchas veces lo que nos queda de las cosas, ¿no?, de los libros que leemos o de las cosas que vivimos o de las películas que vemos, es con una sensación. ¿Cuál es la sensación que nos queda después de eso? Y quería compartiros un pequeñito párrafo para cerrar este vídeo de esta obra muy, muy, muy del principio. Un hombre que duerme está rodeado por el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos. Los consulta por instinto al despertarse y lee en ellos en un segundo el punto de la tierra que ocupa y el tiempo transcurrido hasta su despertar, pero sus filas pueden mezclarse, romperse. Si hace al amanecer, después de un lapso de insomnio, lo sorprende el sueño leyendo en una postura demasiado diferente de la que suele adoptar al dormir, basta con que alce el brazo para detener y hacer retroceder el sol, y en el primer minuto de su despertar ya no sabrá qué hora es, creerá que acaba de acostarse. Si se adormece en una postura aún más inhabitual y divergente, por ejemplo, después de cenar sentado en un sillón, el desorden en los mundos desorbitados será completo. El sillón mágico lo hará viajar a toda velocidad por el tiempo y el espacio, y en el momento de abrir los párpados se creerá acostado unos meses antes en otro lugar. Pero bastaba con que en mi propia cama mi sueño fuera profundo y relajara enteramente mi espíritu para que éste abandonase el plano del lugar en el que me había quedado dormido. Y cuando me despertaba en plena noche, en el primer instante, por ignorar dónde me encontraba, ni siquiera sabía quién era. Tenía tan solo la sensación de la existencia en su sencillez primordial, como la que puede vibrar en el fondo de un animal. Estaba más despojado que un hombre de las cavernas, pero entonces el recuerdo, aún no del lugar en el que estaba, sino de algunos de aquellos en los que había vivido y en los que podía encontrarme, venía en mi ayuda, desde lo alto para sacarme de la nada de la que no había podido salir solo. En un segundo pasaba por encima de siglos de civilización y la imagen, confusamente vislumbrada, de los quinqués y después de las camisas de cuello vuelto, recomponía poco a poco los rasgos originales de mi ser. Espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios cuáles son vuestros libros favoritos y, por supuesto, cualquier otra cosa que queráis compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!